¡Ojo! Me acabo de dar cuenta. Tengo literalmente la misma sudadera que cuando fui la última vez. Amigos, muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Caramelo. ¡Era vaya! Amigos, después de cosa de 3 años prácticamente, vuelvo a ir a Canadá, vuelvo a ir a Montreal, vuelvo a ir a ver al Six Invitational de Rainbow Six Siege. Para la gente que no sepa qué es el Six Invitational de Rainbow Six Siege, es la competición más importante que tenemos actualmente a día de hoy en Rainbow Six Siege sobre justamente eso. Es la competición más tocha que hay actualmente en el juego. Y nuevamente Ubisoft me ha vuelto a invitar, así que yo más que encantado. Hace cosa de unas semanas me lo comentó Ubisoft, me hizo una llamada. Oye, Caramelo, ¿te apetecería ir? Digo, bueno, va, me quedé de camino. Gente, la verdad es que, joder, me gustó mucho porque, por cierto, en el último Six Invitational, aquí vemos a los dos, ¿vale? El último Six Invitational al que fue en el de 2020, ¿vale? Fui con Celen Das y con 8. Con 8 me llevo ultra bien. Con Celen no hablo tanto, la verdad, pero con 8 no sé, es una persona súper exquisita. Bueno, los dos eran unas personas exquisitas, ¿verdad? Pero 8 me cayó ultra bien porque luego empezamos a jugar después de venir, jugábamos mucho a Warzone cuando llegamos y todo eso. Pero bueno, gente, desde aquí agradecer obviamente a Ubisoft España por haberme invitado nuevamente a ir a Canadá a vivir el Six Invitational. La primera vez que fui, hostias, creo que fueron 10-12 horas de viaje porque claro, cogimos varios aviones, porque en mi caso, gente, como yo soy de Badajoz, y Badajoz literalmente es como una cueva perdida, digamos, en lo más recóndito de España, ¿vale? Pues tuve que salir un día antes de Badajoz para Madrid, de Madrid para París y de París para Montreal, para Canadá. Literalmente fueron como 10-12 horas de avión, o sea, una locura. Y mira que a mí los aviones como tal no me gustan, pero bueno, estaremos unos 4 días, no, ¿qué coño unos 4 días? Estaremos unos 7 días, 6 días, ¿vale? Del 14 al 20, ¿vale? Del 14 de febrero al 20 de febrero, ¿vale? Obviamente os traeré todo lo mejor y todo lo más nuevo, todas las novedades más importantes, obviamente, pues todo referido a Rainbow Six, os lo traeré pues en esas fechas, ¿vale? Porque allí, justamente para que vosotros lo sepáis, aquí, el año pasado, bueno, hace 3 años como tal, grabamos todo, ¿vale? Aquí fue también, si os acordáis, cuando yo filtré mi número de teléfono, ¿vale? Que acabo de recordarlo, claro, que justamente me habló una persona de Ubisoft Latam y justamente aquí la lié, le di mi número de teléfono, filtré mi número de teléfono y estuve un año entero recibiendo llamadas. Al principio solo eran de fans y gente súper maja, luego era ya de puro hater. Lo peor es que encima ese vídeo, mira, tío, cómo actúa. Lo peor que ese vídeo encima fue, joder, se hizo trending topic, gente. O sea, se hizo trending topic. No, perdón, entró en tendencia en YouTube. Creo que estuvo como top 30 y algo, top 40. O sea, en España, una locura. Pero bueno, gente, qué ganas tengo, la verdad. Y de ver aquí a toda la gente. En este caso, vamos a ver por aquí. Bueno, aquí tenemos, ahí los tenemos a G2, antiguo G2. Obviamente estaba Pengu, estaba Canto Raquete, estaba Fabián, estaba, en fin, estaban todos, la verdad. Este año he visto que va Spoit, así que posiblemente me haré una foto con Spoit. La verdad es que el muchacho no lo conozco demasiado. Lo que conozco obviamente es por tema de vídeos. Nunca he hablado con él de nada, nunca tal, la verdad. Pero bueno, ahora está en KOI, así que vamos full con KOI. Pero bueno, gente, lo dicho, no sé con quién iré este año como tal. No sé si irá 8, yo creo que no, porque estuve hablando hace poco con Youplanes. Que por cierto, Youplanes como tal es mi agencia, ¿vale? Es la misma agencia que 8, que de, bueno, de Auronplay, tal y cual. Y pues no me ha dicho nada de momento, la verdad. Estuve hablando justamente ayer con Youplanet para otra cosita que tenemos ahí entre manos y no me comentó nada. Pero bueno, gente, sin más eso, ¿vale? Tenía bastantes ganas de volver otra vez a Canadá, sobre todo porque Canadá, como tal, gente, lo aseguro, me encantó, ¿vale? Diría que ha sido el viaje con Ubisoft que más me ha gustado, la verdad. Ha habido alguno que otro que no me ha gustado absolutamente nada, más que nada por gente, lo digo claramente. Pero otros literalmente me han encantado, tío, como este. O sea, lo viví como, hostia, como un niño chico. Y además recuerdo que, al igual que va a pasar ahora, en este caso nos van a presentar el año 8 al completo, ¿vale? En aquel momento nos presentaban el año 5, si no recuerdo mal, el año 5 de Rainbow Six Siege completo, ¿vale? Es decir, lo que veíamos todos y tal. ¿Qué ocurre? Que tengo muchísimas ganas por saber también, aparte de, joder, pues al igual que vosotros, yo sí, soy creador de contenido, pero primero soy jugador, ¿vale? Y quiero saber todo lo nuevo que hay, la verdad. No sé, tengo muchísimas ganas de ver todo esto, de grabar algún vlog así interesante. Aunque tengo que decir que la cámara, no sé qué le pasa, que desenfoca súper mal, la verdad. O sea, mejor dicho, enfoca muy mal. Siempre enfoca más al fondo que lo que tiene en primer plano. Y ya he intentado hacerle de mil cosas, pero no soy capaz. Pero bueno, gente, que tengo mil ganas, la verdad. Y estoy muy agradecido de, no sé, de que Ubisoft España me haya invitado a poder ir. Toma. Qué friki, ¿vale? Me ha quedado bien eso. Estoy muy contento de que Ubisoft España haya confiado nuevamente en mí para, hostia, pues justamente ir allí, la verdad. Por un lado, me encanta. Por otro lado, es como, wow. Es que ir a Canadá, fuera de mi casa, no es mi idioma. No estoy en... Es que asco, esto lo vi yo en directo. De hecho, yo estaba por ahí atrás y me dio un asco de te cagas, la verdad.
el estar en un país que no es el mío como tal, a mí me encanta gente grabar en casa, ¿vale? Eso es, literalmente, me lo estuve pensando, la verdad, cuando estuve grabando, perdón, cuando me estuvieron comentando esto, estuve pensando en, digo, voy, no voy, tío, uff, es que me gusta traer el contenido en plan guay desde mi casa, organizar todo bien, ¿qué ocurre? Cuando yo voy, por ejemplo, a los eventos con Ubisoft, obviamente la experiencia me puto fliba porque son países nuevos, tal y cual, pero claro, luego cuando tengo que grabarlo todo como mucho más pocho, no sé, como que no veo que quede tan bien, la verdad, igualmente me llevaré tanto la cámara, tanto el micrófono, intentaré llevarme todo, los únicos momentos que tenemos, eso lo digo desde aquí, ¿vale? Me ha pasado siempre que he ido con Ubisoft, porque es así. Cuando yo, por ejemplo, he ido a Milán, he ido a ¿dónde más he ido, la verdad? Bueno, he ido a París, a Montreal, en este caso a Canadá y tal, con Ubisoft, literalmente parece que son vacaciones, pero no lo son, ¿vale? Son 6 días en los que voy literalmente a no estar en el hotel, que en este caso estamos todos en el hotel, a no estar en el hotel durante todo ese tiempo, ¿vale? Y es una locura porque literalmente las únicas horas que yo tengo para editar algo es justamente cuando vamos a dormir. Yo cuando he ido a todos estos viajes he dormido como mucho 2-3 horas y ya como el hotel tenga uno internet del averno, wow. Recuerdo que en París, que fue cuando lo peor lo pasé y tal, tenía que levantarme cada hora y media, 2 horas por la noche, ¿vale? Porque el internet se cortaba, entonces tenía que darle a resubir, ¿vale? Al internet y tal, porque lo he dicho, si no, claro, tenía que tener todos los vídeos preparados. Luego en Milán me pasó una cosa también súper asquerosa, cuando fui también a ver el Six Major de Milán, ¿vale? O a vivirlo como tal, que fue, si no recuerdo mal, no recuerdo, no sé si fue el de Maestro y Alevi, no lo sé, la verdad, no recuerdo, que estuve grabando con Revenant y tal y se borró todo, ¿vale? Digamos que los archivos salieron corruptos, una entre 1 millón y me pasa a mí, digo, vaya tela. Y luego al día siguiente intenté grabar algo y tal. Pude grabar, no pude grabar todo lo que hubiera querido, pero bueno, igualmente estuvo muy chulo. Zelda es un crack, la verdad, es muy buena gente. Es full risas con él, la verdad. Pero bueno, sin más gente, que lo he dicho, que agradecido nuevamente por Ubisoft, porque haya vuelto a elegir ir a este tipo de eventos. Joder, a mí me encanta, la verdad, lo digo, me gusta mucho ir. Tengo el inconveniente ese, justamente, de que me gusta, joder, que soy demasiado estricto conmigo mismo, ¿vale? Soy demasiado, sí, demasiado profesional, lo siento mucho, pero en este caso sí que es cierto que tengo un PC que es la hostia, la verdad. Tengo un portátil que me lo regalaron, creo que fue de Nvidia. ¿Fuera de Nvidia o de MSI? Nvidia. Que el portátil es una locura, ¿vale? O sea, creo que tiene una 3070. En fin, solo con deciros que bueno, es bastante caro, ¿vale? Pero me edita los vídeos en 4K en nada menos, ¿vale? Me voy a llevar también el micro, la cámara para hacer todo estupendamente. Y bueno, la cámara, tanto la webcam que la tenéis aquí como la cámara con la que grabé esto, ¿vale? Que por cierto, aquí, si queréis ver el vídeo para así saber un poquito todo, se llama justamente, como vais a ver, Así Viví el Six Invitational 2020 en Canadá. Este momento, bastante gracioso porque estaba yo dando una vuelta por el estadio, que por cierto el estadio es enorme, de hecho el estadio es, al menos para este evento fue medio campo de hockey, estaba todo a reventar como estáis viendo. Y lo que pasó es que, bueno, como estaba solo, me fui para arriba y digo, voy a dar una vuelta. Yo, venga, va, no sé cuánto, me quise ir para abajo, me metí donde no debía, estaba en la zona de seguridad, vi a todos los jugadores, veía a todo el mundo. La cámara no enfocaba, como estáis viendo, pero bueno, por esto. Interesante, cuanto menos, que tuviese, o sea, ha sido, literalmente sin querer, que tenga la misma sudadera que en ese momento. Que, por cierto, Ubisoft 2019, Spain National. Creo que en este tiempo ha habido alguna que otra más, no digo nada, pero bueno. Amigos, sin más, eso, ¿vale? Lo dicho, nuevamente agradecido tanto a Ubisoft como a todos vosotros, porque obviamente, sin los números, que bueno, vamos a ser totalmente sinceros, si no llego a tener estos números, no me invitan ni por asomo, la verdad, porque eso es así. No, es que eres buena gente. Ya, bueno, da igual, pero tú puedes ser muy buena gente y que no te vea nadie. Que eso ya, en fin, ¿sabes? Pero bueno, obviamente, amigos, nuevamente, un placer de tenernos, siguiente videito con más y mejor. Y lo he dicho, del 14 al 20 estaré por allí, así que estaré pegándome un palizón para traeros, o para traeros todos los días vídeos pregrabados, ¿vale? Porque los habré pregrabado ya de antes. Lo mismo, me muero por allí y siguen habiendo vídeos míos, pero no pasa nada. Así, me recordaréis como alguien profesional. Muerto, pero sigue subiendo vídeos, buen youtuber. Amigos, un placer de siguiente video con más y mejor. Bye. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.